up in the air. Que en esta ocasión es un poco de pintura, ¿no? De una exhibición que aconteció este fin de semana. Fue la semana pasada, vamos a ver lo que es la exposición de que se realizó enfocando lo que es la muerte de Frida Kahlo, con las, los alumnos de la maestra pintora Aida Esquina. Pues, ¿qué te pareció esta exhibición? ¿Qué te parece que se den ese tipo de espacios, ¿no? Para la cultura o los géneros o los diferentes artistas que progresan y generan un arte, ¿no? Bueno, en este caso en pintura, ¿no? Así es, y sobre todo esas grandes personalidades que han venido dejando huella en lo que es la historia de México. Es muy importante de que así como se está realizando lo que es la música, el baile, que es una trayectoria que ha venido de tiempo atrás, también recordar a esos importantes pintores también que son parte fundamental de nuestra cultura, que también son personas que han venido dejando huella. Sí, así es. Sí, pues vamos a verlo, esta primera parte, ¿no? Va a quedar mencionar que es la primera parte para que todos los que están ahí en casita pues se enteren de toda esta información que aconteció. Buenas noches. Bueno, pues esta es la quinta exposición que montamos en la Alianza Francesa. La Alianza Francesa nos otorgó su espacio para montar una exposición cada mes. Hemos montado una sobre Porto Carrero, una sobre las paletas de los alumnos, una sobre José Guadalupe Posada de grabado para celebrar el centenario de su muerte. Presentamos lo de Remedios Varo y ahorita estamos presentando una sobre Frida, que es la artista mexicana internacionalmente conocida. Su obra es famosa en todo el mundo. Es de todas las artistas plásticas mexicanas la más famosa. Y quisimos nosotros honrarla haciendo copia de sus cuadros, reproducción, interpretación, recreación, a fin de sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la obra de la tenemos trabajos preciosos de copia, como puede ser la reproducción exacta de una obra de las cuales Luis Arturo de Jesús tiene varias obras de creación a partir del estilo de vida o con las de ver. La de muchos otros que hicieron un trabajo de reinterpretación. Cada vez el trabajo del taller de artes plásticas, es más se va superando. El taller tiene un espacio para la formación de nuevos pintores, tiene un espacio para profesionalización de aquellos que acreditan su que siempre nos honra. Él es el artista plástico más importante del estado de Guerrero, aparte de un hombre creativo excepcional, un artista que casi todos conocen, húngaro de nacimiento pero vecindado hace más de 25 años en Acapulco. Pau, querido, muchas gracias por tu presencia siempre apoyándonos, apoyando a la cultura de Acapulco. Bueno, pues ya me extendí. Y bueno, cortaremos el listón. Perfecto.
por los